Yo nací en Vigo en el año 1922. Mi abuelo José Araújo Pérez, que fue un gran constructor y un gran político, fue socialista. Fue cuando conoció a Pablo Iglesias, se hizo socialista, pero sí, 100%. Emilio Martínez también, el alcalde, todo. Con el alcalde teníamos una amistad muy grande, muy grande. Ay, los recuerdos de la República para mí fueron los mejores de mi vida, porque le dieron mucho auge a los estudios, para que hubiera escuelas, porque había mucha gente analfabeta. En aquella época, en las aldeas había muchísimos analfabetos. Yo iba al colegio y cuando vine me dieron en conjunto un notable. Y venía encantada, venía tan contenta y con un plan, haciendo planes ya para el futuro. Unos días después de ese día tan feliz que tuve, que para mí fue maravilloso, pues la guerra. Y después ya fue lo que pasó todo. Vinieron a mi casa, en mi casa mi tío había venido, mi tío Pepe Araújo. Era el mejor de casa, inteligente, y era buenísimo, buenísimo, y siempre dispuesto a ayudar a todo el mundo, siempre tuvo un carácter excepcional. Estaba el guardavías y estaba otro también, que era el novio de Purita, la hija del alcalde. Y se los llevaron a todos, quedaron presos todos. A mi tío le hicieron un juicio sumarísimo y lo mataron. Y los otros estuvieron más o menos tiempo en la cárcel.